La siguiente presentación, no sé si ya se encuentran en la sala, Carlos Miguel. Vamos a iniciar. Voy a comenzar con la presentación de tu trabajo, que tiene Okay. por título Fertilizantes elaborados a base de melaza y microorganismos y su rendimiento en cultivo. A cargo de Héctor Andrés Páez Acosta, Carlos Miguel Sí. Santa Cruz, Vera Daxi y Silvana Duarte. Bueno, si gustas compartir pantalla. Le estaré presentando mi trabajo de tesis de trabajo final de grado, que es titulado Fertilizantes elaborados a base de melaza y microorganismos y su rendimiento en el cultivo. Siguiente. Para la descripción del problema se tomaron tres puntos. El primer punto fue el uso excesivo de fertilizantes químicos. En los últimos tiempos pone en riesgo el equilibrio natural de los suelos, la cual, asociado con otros factores, llevan a la degradación, de los mismos. También consumidores que optan por alimentos más sanos, la creciente tendencia en el mercado de consumidores que optan por alimentos producidos en armonía con el medio ambiente, también la incrementación constante del precio de los fertilizantes, el alto costo de los fertilizantes comerciales dificulta la adquisición para los pequeños productores. Siguiente, por favor. Para la formulación del problema, se planteó una pregunta general y tres preguntas específicas, la cual es, ¿cuál es el efecto del fertilizante elaborado a base de melaza y microorganismos sobre el rendimiento del cultivo del repollo, que es la brassica oleracea, en la ciudad de Coronel Oviedo? ¿Cuál es el número de microorganismos presentes en el fertilizante elaborado a base de melaza y microorganismos para la aplicación del cultivo del repollo? ¿Cuál es la formulación ideal del fertilizante elaborado a base de melaza y microorganismos para un rendimiento óptimo en la producción del repollo? ¿Y cuál es la viabilidad económica de aplicación del fertilizante elaborado a base de melaza y microorganismos en el cultivo de repollo Brassica oleracea? En cuanto al objetivo general de este trabajo, es determinar el efecto del fertilizante elaborado a base de melaza y microorganismos sobre el rendimiento del cultivo del repollo. Y en cuanto a los objetivos específicos, es determinar el número de microorganismos presentes en los fertilizantes elaborados a base de melaza para la producción del repollo, identificar la formulación ideal para un rendimiento óptimo en la producción del cultivo del repollo y analizar la viabilidad económica de aplicación del fertilizante elaborado a base de melaza y microorganismos en el cultivo de repollo. En cuanto a la justificación de la investigación, tiene una relevancia debido a que trata temas sobre productores, los cuales no tienen acceso debido a sus escasos recursos o porque no hay un agrocomercial cercano. También tiene un aporte teórico debido a que fueron demostrados científica y estadísticamente. También tuvo una viabilidad debido a que contamos con una vasta biblioteca, también con un laboratorio central en la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo y una delimitación temporal que fue desde abril a julio del año 2023 en la ciudad de Coronel Oviedo y en la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo. Siguiente. En cuanto al marco conceptual, María Vázquez en el año 2009, en su libro, dice que las bacterias ácido-lácticas pueden segregar sustancias que pueden acelerar la descomposición de la materia orgánica. También Magdalena Valdieso, en su tesis doctoral en el año 2013, dice que las levaduras Saccharomyces es considerada la más importante debido a que fueron utilizadas hace millones de años por la humanidad. En cuanto a Julián Pérez Porto, en su revista gastronómica, publicada en el año 2019, dice que la melaza de caña de azúcar es una sustancia viscosa que genera residuos durante la producción de azúcar. En cuanto a Fuentes Pérez, dice que en su guía del cultivo del repollo, dice que el repollo es una dicotiledónea de la familia de las crucíferas,
que pueden cultivarse durante todo el año aplicando nuevas técnicas de acuerdo a las variedades seleccionadas. También dice que tienen cuatro etapas de crecimiento, la cual la primera comprende desde la siembra hasta cuatro hojas verdaderas, la segunda desde 4 a 8 hojas verdaderas, la tercera sería desde la preformación de la cabeza y la cuarta sería la formación y compactación de la cabeza. En cuanto al análisis económico, fue del libro de Ronaldo Dietze, en su libro de políticas y técnicas de financiamiento agropecuario y de agronegocios, la cual habla sobre la rentabilidad de margen bruto, relación costo-beneficio. Las variables que se registraron fueron el número de microorganismos, la formulación ideal del fertilizante y la rentabilidad del mismo. Siguiente. En cuanto a la hipótesis de la investigación, hubo una hipótesis alterna y una hipótesis nula, la hipótesis alterna dice: las diferentes aplicaciones de fertilizantes elaborados a base de melaza y microorganismos producen efectos positivos considerables en el rendimiento agronómico y productivo del cultivo de repollo. Y la hipótesis nula: las diferentes aplicaciones de fertilizantes elaborados a base de melaza y microorganismos no producen efectos significativos considerables en el rendimiento agronómico y productivo del cultivo de repollo. En cuanto al marco metodológico, el tipo de investigación fue un enfoque cuantitativo, el diseño de investigación fue descriptivo, el nivel de investigación fue cuasi experimental y el objeto de la investigación fue aplicada. También la población contó con 48 plantas de repollo. La muestra fue de 12 plantas por cada tratamiento. El tiempo de muestreo fue probabilístico aleatorio. En cuanto al método de investigación, fueron deductivos y analíticos. En las técnicas de investigación se utilizó tabla de observación, análisis físico, tabla de medición. En cuanto a los instrumentos de investigación, fue matriz de análisis físico, cuaderno de campo y matriz de la tabla de medición. Para la presentación de análisis e interpretación de resultados, determinamos primero la primera variable, que es el número de microorganismos, la cual dio un resultado de 1,5 millones de microorganismos sobre ml. Siguiente. Para el rendimiento promedio en kilogramos del fruto del repollo, ahí observamos en la tabla y en el gráfico, la cual el tratamiento 3 con un promedio en kilogramos que fue de 1,632 kilogramos, el tratamiento 2 de 1,136 kilogramos, el tratamiento siguiente de 0,72 kilogramos y el tratamiento 0 con 617 kilogramos, la cual el mejor rendimiento se obtuvo con el tratamiento 3. En cuanto al resumen de análisis de varianza en rendimiento en kilogramos, se tomaron 4 muestras de cada tratamiento, la cual la suma dio del tratamiento 0 de 2,535 kilogramos, en el tratamiento 1 de 3,1 kilogramos, el tratamiento 2 de 4,445 kilogramos y el tratamiento 3 de 600, de 6,600 gramos. Bueno, en cuanto al análisis de la varianza, se dio entre grupos el grado de libertad de 3, dentro de los grupos fue de 12, dando un valor para F de 130,32 y el valor crítico para F fue de 3,49. Entonces, para aceptar o rechazar la hipótesis alterna, dio entonces como valor crítico para F, que fue de 3,46, y el valor para F fue de 130,32, cae en el área de aceptación. Entonces nos quedamos con la hipótesis alterna, la cual demuestra que sí tuvo efectos positivos y considerables sobre el cultivo del repollo.
En cuanto a las medidas, también se sometió en un test de Tukey al 5% de probabilidad de error en kilogramos promedio, la cual el valor para Tukey fue de 0,16, en la cual dio un resultado de entre las diferencias poblacionales entre tratamiento 0 y tratamiento 1, que fue de 0,14, fue el único que no tuvo una diferencia significativa. El resto fue sobre el 0,16, que podemos observar en la tabla. Y la mayor diferencia muestral fue entre tratamiento 0 y tratamiento 3, que es de 1,02. Para la tercera variable es la viabilidad económica, la cual es el margen bruto y la relación costo-beneficio, la cual la mayor relación costo-beneficio y margen bruto obtuvo el tratamiento 3 también, con 20% de fertilizantes elaborados a base de melaza y microorganismos, la cual dio un margen bruto de 13.059 guaraníes y con una relación costo-beneficio de 1,1097. Y la menor en cuanto a relación costo-beneficio y margen bruto fue el tratamiento 1 del 5% de fertilizante, la cual dio un margen bruto de 419 guaraníes y una relación de costo-beneficio de 1,58 guaraníes. En cuanto a la rentabilidad económica, podemos observar en la tabla que el tratamiento 3 tuvo una rentabilidad del 10%, el tratamiento 0 de 6%, el tratamiento 2 4% y el tratamiento 1 de 0,6%, la cual nos da el indicio de a partir de 20% de aplicación del fertilizante puede llegar a ser rentable. Conclusiones. En cuanto al primer objetivo específico en la determinación del número de microorganismos presentes en fertilizantes elaborados a base de melaza y microorganismos, se cuantificó a través de la cámara de Neuhauer, que dio un resultado de 1,5 millones de microorganismos sobre ml, concluyendo que sí hubo una buena reproducción de microorganismos en el fertilizante. Y con respecto al segundo objetivo específico, anterior. Con respecto al segundo objetivo específico, obtenido la formulación ideal elaborado, el fertilizante elaborado a base de melaza y microorganismos para el cultivo del repollo, el tratamiento 3, que sería el tratamiento al 20%, tuvo mejor rendimiento a cuanto a peso y diámetro por planta. Siguiente. Con relación al tercer objetivo, también se observó la viabilidad y rentabilidad económica entre los diferentes tratamientos, dando una mayor viabilidad y rentabilidad económica. También el tratamiento 3, siendo una viabilidad de 1,10 guaraníes y una rentabilidad económica del 10%. También en cuanto a la hipótesis, se descartó la hipótesis nula, quedándonos con la hipótesis alterna, de la cual dice que las diferentes aplicaciones de fertilizantes elaborados a base de melaza y microorganismos producen efectos positivos considerables en el rendimiento agronómico y productivo en el cultivo del repollo. Entonces se concluyó que el fertilizante elaborado a base de melaza y microorganismos es un buen fertilizante para la producción del repollo y aumenta considerablemente su rendimiento de acuerdo a la cantidad aplicada. Mientras mayor sea la dosis de aplicación, mayor será el rendimiento, viabilidad y rentabilidad económica. Siguiente. En cuanto a las recomendaciones, se recomienda para futuras investigaciones la realización de aplicación de fertilizantes en dosis diferentes, ya sea dosis mayores o dosis menores, a los que se utilizó en este trabajo de prueba. También se recomienda realizar por medio cultivo cuál es el microorganismo predominante dentro del fertilizante. También probar en otras variedades de repollo híbrido, ya sea repollo blanco o repollo morado, que tengan ciclo de cultivo más prolongado para poder observar si tienen el mismo efecto. Y eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Héctor, por tu presentación. Bueno, tenemos un par de preguntas, algo Ok. sencillas. Bueno, primero, es algo específicamente para tu investigación. ¿Cuál fue Sí. el mejor aprendizaje
que tuviste con esta investigación que tú realizaste para ti? La mejor experiencia para mí sería el poder cultivar, mirar cómo se desarrollaba el cultivo del repollo, poner en práctica todas los conocimientos aprendidos en la facultad, también llevando lo teórico a lo práctico. Fue una muy buena experiencia para mí. Muy bien, muchas felicidades. Y por último, sí. ¿Puede ser aplicable a cualquier cultivo? Sí, puede ser aplicable a cualquier cultivo, ya sea que tengan flores, frutos o simplemente de verdeos, debido a que ayuda a la estructura del suelo, a degradar la materia orgánica, también combate patógenos como ya sea nematodos. Ok, muchas gracias. Bueno, Okay. Pues felicidades por sus presentaciones y bueno, vamos a continuar con el programa.